Muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo noticiero ciclista de diciembre, con el que completamos la trilogía de noticieros. En esta ocasión toca comentar las novedades de los equipos, todo lo último de carreras y calendario, y dar algunos apuntes de casos de dopaje y de ciclistas como Van der Poel y su lío en Australia. Tenéis disponibles en el canal los dos noticieros anteriores, hablando en el sexto de Nairo Quintana y su posible veto del Tour, los programas de carreras de numerosos equipos y estrellas y el ciclocross. Si te gusta el vídeo, like, suscripción y comentario siempre se agradecen. ¡Vamos con la información! Empezamos con la sección de equipos y todos los nuevos maillots que se han ido estrenando. En los equipos World Tour tenemos el de Ineos, que ha hecho un gran cambio al sustituir el azul por ese rojo anaranjado como color principal, semejante al que utilizan en los entrenamientos. Han hecho este cambio para hacer más visibles la garra y pasión con la que competirán en 2023, dicen ellos, y para mostrar su compromiso por la seguridad de los ciclistas. También se han anunciado los maillots del Quickstep, que ya se desveló el 1 de julio y que mantiene el azul y blanco tradicional junto con su dial y su línea roja en el medio, y otros dos que serán casi idénticos a los del año pasado. Primero tenemos la equipación del Jumbo-Visma, Roots to Rise, que simboliza su crecimiento en los últimos 10 años tras la retirada de Rabobank y tan solo incluye los nuevos patrocinadores, como BetCity, una de las mayores plataformas de juegos y apuestas en línea de los Países Bajos, y el arco iris que marca la banda negra central. Y la otra es la del Astana, que ha optado por el mismo diseño con el degradado en azul y en el que parece que solo cambian algunos patrocinadores. Los dos siguientes maillots son los de los dos equipos que han bajado a segunda división. El Israel Premier Tech ha sorprendido con un moderno diseño que mantiene el blanco y azul pero mucho más vivos, añadiendo toques de rosa o morado, además del azul marino del culote. Seguro que se les distingue genial, aunque algunos patrocinadores no destacan casi nada. Por su parte, el Lotto Destiny también destacará bastante en el pelotón gracias al azul turquesa de Destiny, que entra por su dial y que ocupará el casco y buena parte del maillot, especialmente la parte trasera, quedando separado del tradicional rojo por una delgada franja naranja. También se han desvelado los maillots de TotalEnergies, que no plantean ningún gran cambio con respecto al 2022, el del Green Project Bardiani CSF, en el que el verde vuelve a ser el color protagonista tras varios años optando por el morado y con el blanco dominando pecho y abdomen, y el del Bolton Equities Black Spoke, uno de los recién ascendidos. En su caso, han cambiado el azul por el morado, que pasa a ser el color principal de la equipación en vez del amarillo, reservado para el nombre, costados y líneas inferiores. Una vez vistos los maillots, toca comentar novedades de otros equipos, como el final total y absoluto del B&B Paris Cycling City. La Liga Nacional de Ciclismo francesa anunció este martes la lista de escuadras para la temporada 2023, y entre los continentales no figura el equipo de Pinot, cuya solicitud fue rechazada por falta de financiación. Es más, la sociedad gestora Pinot Cycling Evolution está en liquidación desde el 14 de diciembre, cesando así su existencia. Un equipo francés con mucha mejor suerte que el B&B es el TotalEnergies, compañía que ha renovado su acuerdo de patrocinio con el equipo de Jean-René Vernatou para las tres próximas temporadas, hasta el final de 2025. TotalEnergies entró al equipo en 2016 como Direct Energy, sustituyendo a Europcar, y en el comunicado han asegurado que el objetivo de este nuevo trienio es unirse al World Tour en 2025. Seguimos con el Bike Exchange Jayco, equipo del que subí su previa de la próxima temporada hace ya dos semanas y que a partir del 1 de enero de 2023 y para las tres próximas temporadas será conocido como Team Jayco Alula. Jayco es una empresa que hace autocaravanas, motorhomes y demás, cuya filial australiana tiene a Jerry Ryan como dueño. Mientras que Alula es un destino turístico de lujo en Arabia Saudí y es socio de Green Age Cycling desde hace unos meses. A partir de 2023, Jayco y Alula pasarán a ser copatrocinadores del equipo y esta será la primera vez en la historia del ciclismo que un equipo World Tour tendrá un copatrocinador principal de Arabia Saudí. Y por fin, el Lotto Destiny tiene nuevo General Manager y CEO tras la salida de John Lelang a finales de septiembre y un largo proceso de búsqueda con candidatos como Axel Merckx, André Schimmel o Frank Vandenabili. El nombre elegido es el de Stéphane Heblot, antiguo profesional francés entre 1992 y 2002, y posteriormente responsable de prensa del infame Saunier Duval, creador y manager del Saur Sohasun, un antiguo Pro Conti francés, y director europeo del Rally Cycling, el actual Human Power Health. Heblot está establecido en Bélgica, habla flamenco y tiene claro los objetivos del equipo, la vuelta al World Tour y el desarrollo de los jóvenes talentos. Del Electric Perú Europa, tan solo he de mencionar que la Diputación de Castellón se ha sumado al proyecto para promocionar el ciclismo y que Marinador, ciudad de vacaciones, también se une como socio oficial. El nuevo y único Conti español prevé tener un presupuesto de 500.000 euros. Y finalizamos con el UAE,
cuyo futuro podría estar en duda ante las presiones de los gobiernos occidentales para imponer posibles sanciones a los Emiratos Árabes Unidos. Esto se debería a que desde que se inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, el país arábigo supuestamente ha facilitado el flujo de personal y dinero ruso, permitiendo que Rusia continúe su esfuerzo bélico. De acuerdo a un ex alto cargo reciente de la UCI, que quiso permanecer anónimo, la UCI se enfrentaría a una difícil decisión sobre cómo actuar en caso de que se sancione a los Emiratos, pues el propio país y varias de sus empresas patrocinan al UAE masculino y femenino. Es momento de tratar la revolución que se anunció ayer del sistema de puntos UCI para el trienio 2023-2025. Los equipos demandaron cambios, la UCI aseguró que harían ligeros ajustes y realmente la modificación es muy importante. Vamos con las tres claves de esta reforma del sistema de puntos UCI, de la que os dejo el link en la descripción al artículo de Raúl Banqueri, el experto de los puntos. En primer lugar, los puntos totales y válidos para el ranking anual y trienal de cada equipo incluirán los obtenidos por los 20 mejores ciclistas de cada escuadra, cuando en el trienio anterior eran solo los 10 mejores. Esto beneficiará a los equipos con una plantilla más profunda y de mayor nivel. La segunda es la revisión de la escala de puntos que ofrecerán las mejores carreras entre 2023 y 2025. Las clasificaciones generales y las etapas de las grandes vueltas han aumentado su valor. Ganar el Tour de Francia pasa de entregar 1.000 puntos a 1.300 y quedar séptimo da 100 puntitos más, por ejemplo. También reparten más puntos los tres primeros puestos de las clasificaciones secundarias. El gran cambio viene en los puntos que dan las etapas. Si antes solo puntuaban los 5 mejores de cada etapa en Tour, Giro y Vuelta, ahora lo harán los 15 primeros. Además, ganar etapa en la Ronda Española pasa de valer 100 puntos a 180 y quedar tercero pasa de 20 a 95. Pero no solo otorgan más puntos las etapas de las grandes vueltas, sino también las del resto de vueltas del World Tour. Si bien ganar etapas seguirá valiendo lo mismo, a partir de 2023 se ha ampliado el reparto de puntos hasta la décima posición y quedar segundo en una etapa de la París-Niza, por ejemplo, otorgará 40 puntos en vez de 25. Los cinco monumentos tendrán una categoría especial para diferenciarles de otras clásicas World Tour como las canadienses. Antes el Tour de Flandes otorgaba 500 puntos al vencedor y ahora serán 800. Los Juegos Olímpicos y los Mundiales, en ruta y crono élites, no los sub-23, también han aumentado su cuantía de puntos. Todo esto supone el reequilibrio de la importancia entre las carreras por etapas y las de un día, y que las grandes vueltas doblen su peso en el total de puntos que serán distribuidos en 2023, perjudicando a las carreras de nivel punto pro y punto 1. La tercera clave, y que más revuelo ha causado, ha sido la ofrecer invitaciones automáticas a todo el World Tour, menos las grandes vueltas, únicamente para 2023 a los equipos que bajaron este año a segunda división. Esto únicamente beneficia al Israel, que ahora también acudirá, si así gusta, a las vueltas World Tour de una semana, pues el Lotto ya tenía el acceso garantizado a todas las carreras World Tour al que quisiera acudir. Vamos ahora con la sección de ciclistas particulares, que iniciamos con Mathieu van der Poel. Recordemos que la noche previa a la prueba en ruta del Mundial, dos menores le impidieron descansar llamando constantemente a la puerta de su habitación hasta que el holandés salió y las confrontó, siendo acusado de asaltar a las dos chicas. Van der Poel se retiró a los pocos kilómetros de la carrera y se declaró culpable de agresión común, siendo multado con $1.500 y la prohibición de acceder a Australia los próximos 3 años. Pues al final nada de eso, ya que el ciclista ha sido absuelto del altercado tras el proceso de apelación. El juez consideró que el comportamiento de las dos chicas fue vergonzoso e invasivo. A pesar de salir absuelto, el ciclista del Alpecin sigue sujeto a una orden de libertad condicional durante 1 año en el que no podrá cometer ningún delito, además de presentarse en los juzgados siempre que se le requiera. Seguimos con el danés Michael Valgren, que ha dado más detalles de su recuperación tras el accidente que sufrió en la ruta a Occitania. A día de hoy el progreso no es el que esperaba, con la rodilla dándole muchos problemas y probablemente tenga que someterse a una tercera operación. Además, el ciclista confiesa que no puede montar en bici más de 2 días seguidos, aunque es optimista, y espera volver a competir con el filial del IF Education Easy Post en mayo o junio, pudiendo volver al primer equipo en agosto dependiendo de su situación. Y terminamos este apartado con lo último de David Rebellin, que tuvo su funeral ayer viernes en la Catedral de Lonigo después de que la autopsia confirmase su muerte violenta por el impacto del camión, y un nuevo fallecimiento. Se trata del antiguo profesional Walter Beneteau, que militó durante varios años en el Bouygues Telecom, el actual TotalEnergies, en el que continuaba actuando como relaciones públicas. El exciclista, dos veces ganador de la Boucle de l'Aulne, fue hallado muerto hace más de una semana y a sus 50 años en Bali, Indonesia, donde iba a pasar 2 meses. Las causas de su deceso todavía no se han esclarecidas. Que descanse en paz. Seguimos con el otro gran apartado de este noticiero, carreras y calendario, que empezamos con la Vuelta a España 2023. Se han presentado oficialmente las dos primeras etapas con centro en Barcelona y que tendrán lugar el 26 y 27 de agosto,
La primera será una breve contrarreloj por equipos de 14 kilómetros en un circuito técnico por la ciudad condal. Y la segunda llevará a los ciclistas de Mataró de vuelta a Barcelona en 170 kilómetros con una parte intermedia accidentada y un final en el Estadio Olímpico Lluís Companys, tras la subida a Montjuïc por el lado duro. Hemos de continuar con algunos detalles que ofreció el diario AS de la próxima vuelta. Pasará por tres países, España, Andorra y Francia, tendrá llegadas y o finales en 9 comunidades autónomas que estaréis viendo en pantalla y debería tener alrededor de 8 finales en alto. Salvo por la confirmación de que Langliru será el último de estos en una vigésima etapa que podría salir de Elba de Sella y seguir este recorrido que os muestro, existe cierta confusión en torno a qué puertos serán esos posibles finales en alto. En la Andorra, el tercer día parece fijo, aunque a saber cuál es, al igual que el Tourmalet en la segunda semana, seguido del de la estación de esquí del Larra Belagua. Ya son 4, con el quinto siendo posiblemente el inédito Miserata Alicantino, recién asfaltado y con rampas superiores al 20%, y el de Vejes en la comarca de Liébana en Cantabria, aunque ese no parece muy seguro. También tenemos que el presidente de la Diputación de Soria afirmó que Laguna Negra volvería a la vuelta este año tras la victoria de Dan Martin en 2020, y que según la televisión del Principado de Asturias, la otra etapa asturiana, con inicio en Pola de Allende, finalizará en Cruz de Linares tras esta posible ruta. Así que tenemos los que podrían ser los 8 y los lagos de Covadonga no sería uno de ellos. ¿Qué sabemos de otras etapas? Pues que Valencia tendrá una etapa el 1 de septiembre entre Utiel y Oliva, que Valladolid albergará una crono individual el 12 de septiembre tras el segundo día de descanso y que la localidad madrileña de Guadarrama quiere acoger un final de etapa. El otro gran anuncio de grandes vueltas es uno que se venía rumoreando desde hace varios meses. El Tour de Francia 2024, el mismo que acabará en Niza, tendrá su grande part en Italia, la primera en su historia. Serán 3 etapas completas por el País de la Bota, todas ellas por encima de 200 kilómetros. La primera, entre Florencia y Rimini, tiene un perfil de media montaña súper interesante, con 3.800 metros de desnivel por los Apeninos. Cesenático y Bolonia serán salida y llegada de la segunda etapa, caracterizada por una serie de pequeñas ascensiones como la de Sanlúcar en el circuito final, la ascensión en la que Enric Mas doblegó a Pogacar en el Giro de Emilia. Y ya en la tercera, tendremos la primera oportunidad para los sprinters en Turín, tras un recorrido casi completamente llano. La cuarta etapa tendrá el rumoreado inicio en Pinerolo y llegará a un pueblo aún indefinido, quizás Briançon, en los Alpes franceses. Y terminamos con el Giro de Italia 2023, que ha actualizado el perfil de su 15ª etapa incluyendo una ascensión extra, Miragolo San Salvatore, de 5 km al 7,4% en mitad de la etapa tras la subida de Selvino. Vamos ahora con otras carreras World Tour y empezamos con el Tour de Romandía, que ha presentado sus 6 etapas del 25 al 30 de abril. La primera será un prólogo completamente llano, la segunda podría ofrecer una oportunidad a los sprinters, aunque tendrán que aguantar los 3 puertos intermedios, y la tercera tendrá una llegada que pica hacia arriba tras un recorrido bastante accidentado. La gran noticia llega con el adelanto de la crono individual, de 18 km y con poco llano, a la cuarta etapa, lo que obligará a los escaladores a atacar para recuperar tiempo el siguiente día con una buena jornada de montaña rematada con los casi 20 km de Tion 2000. La sexta etapa y su final en Ginebra será la gran oportunidad para los sprinters. La siguiente carrera es la Itzulia, la vuelta al País Vasco, que ha desvelado las localidades de llegada y salida de sus 6 etapas, que tendrán lugar del 3 al 8 de abril, las estaréis viendo en pantalla. Y terminamos el World Tour con un par de detalles de la París-Niza. Os dejo un artículo en la descripción que resume el muy posible recorrido de la prueba antes de que se presente oficialmente la ruta el 5 de enero. La tercera etapa posiblemente sea una crono por equipos de unos 30 km, disciplina que no se ve en la carrera desde hace casi 30 años, y la cuarta tendrá final en la inédita ascensión de la Loche de Garde y sus 7 km al 7%. Vamos ahora con las carreras .pro y .1, que empezamos rápidamente con el anuncio de que el Tour de Turquía ha bajado de categoría, justo de .pro a .1, por razones de seguridad. En carreras españolas, damos con la Challenge de Mallorca, que presentó los recorridos de sus 5 trofeos de finales de enero. El trofeo Calviá tiene un trazado accidentado casi idéntico al de 2022. El Ses Salines Alcudia vuelve a la primera tras 4 años de paréntesis. El tercero devolverá el protagonismo al Col Puig Major antes de la llegada al Mirador de Escolomer en Pollença. El trofeo Serra de Tramuntana tendrá el mismo perfil que en los anteriores. Y el trofeo Palma será el más llano y corto de todos, con final en la Catedral de Palma de Mallorca. También tenemos la Ruta del Sol Vuelta Ciclista de Andalucía, que se celebrará entre el 15 y 19 de febrero. La primera etapa tiene un perfil exigente de 170 km, coronándose el Despierracaballos a 8 de meta. La segunda será un poco menos dura, pero no así el tradicional final en la Fortaleza de la Monta en Alcalá la Real. La tercera jornada será de transición, aunque tendrá el exigente final en Alcalá de los Gazules, y la cuarta concluirá en la tradicional meta explosiva en Iznájar.
y finalizamos con la quintaetapa, que acabará en el Orín de la Torre tras la inédita ascensión al Puerto del Sol y sus 19 kilómetros. De la Volta a la Comunidad Valenciana, que se disputará del 1 al 5 de febrero, tenemos los muy probables perfiles de las etapas. Dos finales en alto, el de la segunda con el ascenso inédito a Benissa tras 6 cotas puntuables y la cuarta, la etapa reina, con 5 puertos de montaña, en el santuario de Covasanta. La primera etapa tiene dos dificultades en la segunda mitad que eliminarán a los sprinters, la tercera podría ser una mejor oportunidad, aunque el último puerto de entrada de meta no es fácil, y la quinta sí que parece ser la mejor opción para los hombres rápidos. También se ha anunciado la 49ª edición de la Volta al Algarve, que se celebrará entre el 15 y 19 de febrero y tendrá un recorrido bastante tradicional. La primera etapa parece demasiado difícil para los sprinters puros, mientras que la segunda será una jornada exigente que finalizará en Foya y sus 7 km al 6%. El tercer día será la gran oportunidad para los hombres más rápidos, y en la cuarta los escaladores tendrán que hacer uso del doble ascenso a Malao y sus 2,5 km al 9% para distanciar a los contrarrelojistas antes de la crono de 24 km en Lagoa, que cierra la edición de este año. Y ya que estamos en Portugal, tenemos el perfil de la Figueira Champions Classic, la primera y nueva clásica de nivel 1.1 que se celebrará el 12 de febrero, 3 días antes de la Volta al Algarve. Tenemos además la ruta, sin perfiles eso sí, de los 4 días de Dunkerque, que serán 6 etapas como viene ocurriendo en las últimas ediciones y que tendrán lugar del 16 al 21 de mayo. Hemos de destacar la vuelta de una etapa contra el crono 14 años después de la última vez. También se han desvelado los recorridos de dos clásicas francesas de finales de febrero, la Faune Ardèche y la Faune Drôme, que tendrán lugar los días 25 y 26 y mantendrán el perfil ondulado que les caracteriza, siendo idénticos a los de 2022. De la Vuelta a San Juan, incluimos el resto de recorridos con una 4ª etapa por encima de 200 km hasta Barreal y un terreno movidito, y la 5ª, que será la etapa reina tras la jornada de descanso y que finalizará en el Alto del Colorado, donde Miguel Eduardo Flórez se impuso en 2020. La 6ª tendrá su llegada y salida en el velódromo Vicente Chancay y tendrá subidas, pero no muy complicadas. Y la 7ª y última será el tradicional circuito en San Juan, al que los ciclistas darán 7 vueltas antes del previsible sprint. Y terminamos con la Slag om Norge, una semiclásica de nivel 1.1 con tramos de tierra que desaparece del calendario tras 3 años consecutivos siendo cancelada. Y terminamos con el dopaje, en el que no tenemos la prometida decisión de la UCI, según Het Nieuwe Blad, sobre Tuna Hertz antes del descanso navideño, pero sí 2 novedades. Daniel Freitas, ciclista del Radio Popular, es un nuevo suspendido por la operación Prova Limpa. El portugués ha sido sancionado 3 años por posesión de sustancias y métodos prohibidos, y su condena se ha reducido de 4 a 3 tras haber colaborado y admitido los hechos. Caso contrario es el de Matías Flückiger, especialista del mountain bike, que fue suspendido provisionalmente en agosto tras dar positivo por el anabolizante Zeranol en el campeonato de Suiza el 5 de junio, como comentamos en Noticiero Ciclista 6.2. Finalmente, la Cámara Disciplinaria Olímpica Suiza ha decidido levantar su suspensión provisional tras determinarse que la ínfima cantidad de Zeranol detectada en la muestra A se debía a un resultado atípico y no positivo. Así, Flückiger ha demostrado su inocencia y puede volver a la competición. Y con el dopaje hemos completado este noticiero y la cobertura informativa del mundo del ciclismo de los últimos 12 días. Lo más probable es que el próximo vídeo que suba sea el de la previa 2023 del Movistar, que ya estoy tardando. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, siempre puedes darle a like y suscríbete al canal. ¡Nos vemos en la próxima!